Yo me paro aquí, nos matamos, mano. Vente, pues, nos matamos. Ah, estás cagado. Sí, estoy cagado, mi pana, estoy cagado. Bueno, vamos a matarnos, pues. No, una broma. ¿Qué tal, mi gente? Espero que estén bastante bien. Feliz viernes. Hoy quiero informarle dos cositas. La primera es que, bueno, este video lo estoy resubiendo porque cuando lo subí por primera vez, YouTube le metió un copyright que, bueno, pues, que casi que dijo, mira, este video no lo ve más nadie, lo ve en closetas, una vaina así. Ya quedé un catarro atravesado. Hicimos, ya tú sabes, la cosa fue lo siguiente. Yo tenía problemas, pero caliente, y después de frente vi una pecosa ardiente y le dije, pues vente. Y ella... mentira, era broma, era para alegrarse al... picada la nariz, tranquilo. Nada, entonces YouTube dijo, mira, este video lo voy a enclosetar, no lo ve más nadie. Y bueno, solo porque puse dos canciones ahí que no son de mi propiedad. Ya. En fin, se lo estoy montando otra vez, así que si ya ustedes lo vieron, les agradezco con el corazón en la mano. Denle like, por favor, por favor. Bueno, no sé, si te sacó una sonrisa la vez pasada, pues dale like y compártelos también con tus amigos. Está claro que sabes, no le mostraste este video a tus amigos. Deja un comentario también diciendo, mira Andrés, ya yo lo había visto, pero yo soy jawenista y te apoyo de corazón, así que ya le di like. Por otro lado, mi gente, quiero que se dirijan aquí a mi Instagram y me apoyen, porque en las historias les indico cómo pueden ayudarme para que Pexi me postule para los premios Pexi que vienen ahora pronto. Yo creo que ese tipo de premios son demasiado alentadores para una persona como yo, que nada, que viene desde cero, que está aquí trabajando con ustedes, que está trabajando desde cero con ustedes, que el único equipo, la única familia es ustedes. Así que sabe que está prácticamente realmente solo en todo esto. Y nada, sería demasiado alentador para mí y me apoyarían bastante si me ayudaran con eso. Vayan a mis historias de Instagram y apóyenme. En las historias les dejé la publicación señalada de donde pueden mencionarme para que me postulen. Puede que pase, bueno, si no pasa, bueno, igual, gracias por estar aquí. Sin más nada que decir, muchachos, rueda video. Espero que se lo vuelvan a disfrutar y si no lo han visto, se lo disfruten. Ok. Mano, ¿por qué me ves así, mano? ¿Por qué me ves así? ¿Quieres pelear? ¿Por qué me ves así? ¿Me quieres joder? Usted era el que estaba parado allá ahorita hace ratico, ¿ah? Sí. Ahí para cruzar el semáforo. Usted me estaba viendo feo a mí. Porque usted me ve así, me quiere joder. ¿Por qué? Si Dios te bendiga, te cuide, cabrón. No, me estaba viendo feo ahí. No, vale, yo nunca veo a nadie feo. Yo no, me estaba viendo feo. Me estaba viendo feo. Ah, pero soy el único. Bueno, y con ganas, con ganas de pelear conmigo, me quieres joder así. Si quieres me paro aquí todo. Y nos matamos. Dios te bendiga en nombre del Señor Jesucristo. Nos matamos aquí mismo, yo me paro. Yo le oro a Dios aquí mismo y me paro. Mejor pelear con el. ¿Sabes qué? Vale, vamos, entrenos. Bueno, tú eres el que me está viendo feo allá abajo, ¿cierto? ¿Cómo? Tú eres el que me está viendo feo allá abajo. Sí, te toco de ahorita, ¿no? Somos dos personas adultas, pero tampoco es que no vamos a poner a negar las cosas. Papi, yo no te estoy viendo feo. Te viendo, me estás llegando ahorita tú a mí. Como me ve así, mano, me quieres joder. Para nada, rey. Me estás llegando ahorita, rey. Yo acabo de subir ahorita. Me estaba viendo allá. Te acabo de ver ahorita. Me estaba viendo allá abajo feo, mano. Para nada, ¿y qué? Me estás confundiendo. Estaba con un pan allá, y me dijo, no, que ese pan estaba ahí pendiente de una bronca contigo y vaina. Ni de vaina. Yo me acerco porque soy un caballero y yo no. Venga, yo no le he hecho nada a ese pan, voy a acercarme. No, mano, pero yo siento que tienes una mala vibra y todo, me estaba hablando feo ya. Yo, si tú quieres, nos matamos aquí mismo. Para nada, rey. Así me quieres joder, mano, ya estoy cansado de esa vaina ya. No, te joder, rey. No, marica, me quieres joder. Mira, ella te está burlando. Para nada, crepa. Marica, no puede hacer así, mano, no puede ser así. Que no estoy haciendo nada, pero que me está llegando. Oye, me está hablando paja, amigo. ¿Quién está hablando paja? Ay, mi tío no convive, me está diciendo que está hablando paja de mí. ¿Cuál convive es tuyo? Allá lo de los mototaxis, mano. Papi, ok, te la voy a... Me quiere joder. Mira cómo me levanta la mano, mira, me está alzando la joda, viejo. No, pero está bien. Es más, si quieres, me paro y nos matamos, mano, así me tengo que arrastrar, vos. No tiene que ver, rey, yo no quiero eso, pero vamos a hacerlo fácil. ¿Dónde estaba viendo feo yo? ¿Ah? ¿De dónde te estaba viendo feo yo? Allá, marico, mira, allá. ¿Pero de dónde te estaba viendo feo yo? Allá, estaba allá y no tengo. ¿Pero de dónde te estaba viendo feo yo? Mira, tengo una broma cámara escondida. Sí, vamos. Gracias por disculparme, malo, viejo. No, tranquilo. Vale, vamos, gracias, disculpa. Buena. ¿Cómo están? Vengo aquí a ofrecerle mi servicio. Porque... para ser padrastro, pues. Si el chamito quiere. No, si necesito un papá, sí. A domicilio, yo de la casa.
Usted me está viendo feo desde allá que yo vengo. ¿Ah? Usted me está viendo a mí feo desde que yo vengo desde allá y usted me está viendo feo a mí. Nada, pues yo estoy así, ¿me quiere joder? Poneme aquí a hablar usted para hablar bien, porque yo soy un caballero. Un poco así. Yo vengo desde allá tranquilito. ¿Usted me está viendo feo a mí? Feo soy yo. Yo soy feo. Una pata flaca, mira, ¿ves? ¿Qué le pasó ahí? Yo soy feo. No, no, pero yo vengo a aclarar las vainas, porque a mí no me gusta esa vaina de que uno esté viendo feo a otro tipo. No estoy viendo feo a nadie, chamo. ¿Quieres poner cómico? ¿Me va mal, Andrea? No, yo no. Señor, ¿usted me va a pegar a mí así? No, yo no. Bueno, si quiere nos matamos. ¿Nos matamos? Yo así todo me arrastro por el piso y bueno, nos matamos. No es justo que usted me esté viendo feo a mí así. No, voy a empezar a calentar ya una vez, porque si usted quiere pelear, me malandrió. Eso significa pelea. Allá en mi barrio eso se llama muerte letal. Dice allá. A ver. Párese, pues, señor, vamos. Va a entrompar, pues. Pero eso es una broma de cámara oculta y disculpa lo malo, ya está la cámara. Buenas tardes, hermano. Hey, yo vengo allá. Unos panas allá y me están diciendo que usted está hablando paja mío. Hablando paja mío, yo vine como un tipo caballero serio a matarme a coñazo aquí con usted, porque yo no puedo estar permitiendo eso. Yo quiero saber qué es lo que usted está hablando de mí, a mi espalda. Y si usted tiene algo en contra de mí, dígamelo. ¿Y por qué se mete este dedo en la boca y me hace así? ¿Por qué se mete este dedo en la boca y me hace así? ¿Por qué se mete este dedo en la boca y me hace así? Vuelve y lo hace. Así. Es una grosería, ¿usted no sabe? No, no, es que los panas me están hablando claro. Vengo de allá arriba. Nariz morcilla y carota seca. Y yo vine para acá a matarme a coñazo. Ya, yo estoy decidido. Allá usted sí, bueno, no. Vamos a matarnos. Vamos a agarrarnos a coñazo. Porque si usted quiere, yo me paro aquí. Me paro. Me digan. Pero es usted el que está hablando para mí. Oye, ya que usted no lo quiere aceptar, yo voy a tener que matarme a coñazo, a juro. Matarnos a coñazo, viejo, párate ahí. Una broma ya cámara escondida, papá, disculpa lo malo, viejo. Ay, una broma, papá, disculpa. Gracias, papá. A ti. Buenas tardes, mi pana. ¿Tú eres que está hablando paja mío? Yo. No llego aquí. ¿Ah? Yo no llego aquí. Ve allá y nariz morcilla y carota seca me están diciendo que tú estás hablando paja mío. Ah, como me veas, si me quieres joder. ¿Yo? Ustedes dos. Pero si tú quieres, nos matamos, mano. Quiero defender con vida, nos matamos aquí. Yo, aquí. Claro, como me veas así, me quieres joder. Ah. Párate, mano. Bueno, pero si quieres, nos matamos tú y yo, chama. Pana, ey. Ay, mi adiós, mamá. Disculpa, mamá, disculpa. Ya, mamá, todo. Disculpa, mi amor, ¿oíste? No, no te disculpa. Señora, yo vengo allá y los panas me están diciendo que usted está hablando feo de mí. ¿Qué chica? Señora, ¿va a pelear conmigo? Señora, ¿va a pelear? ¿Será a pelear conmigo? Jefe, ¿tú quieres pelear conmigo? ¿Sí? Vamos a matarnos. Espérame ahí, no corra, ey. Ey. Me paro aquí. Mira. Para mi hermano. Ayer me salió esta vejiga aquí, mano. ¿Cómo que aguante, mano? Otro aguante. Ah, yo escuché que aguante. Yo me iba a parar para matarme a coñazo con usted, oye.
Señor, usted me está viendo feo a mí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Usted me está viendo feo a mí? Sí, te estoy viendo. ¿Usted quiere pelear conmigo? ¿Eh? Como me ve así, me quiere joder. Estoy hablando con ella. ¿Sí te estoy viendo? Usted me dice si nos matamos aquí a coñazo. Mira, Ah, como me ve así, me va a ignorar. Hermano, mano, una broma, mano. Mano, disculpa, disculpa, una broma, cámara escondida, papá. Discúlpame lo malo, viejo. Allá está la cámara, papá. Discúlpame, papá, discúlpame. Señora, ¿usted quiere pelear conmigo? ¿Usted quiere pelear conmigo? ¿Por qué? Si no me has hecho nada. No, usted me está viendo feo, yo quiero, creo que usted quiere pelear conmigo. Bueno, vamos a matarnos aquí, pues. Yo no peleo con nadie. Ah, párese aquí, vamos a matarnos. Bueno, si quiere me paro aquí, nos matamos, señora. mi amor, es una broma, mira la cámara. Mira la cámara, es una broma. Un saludo, gracias. Señora, ¿usted me está viendo feo a mí? Señora, pero tampoco así, señora. Yo soy una persona discapacitada, yo merezco respeto. Señora, se está burlando de mí. ¿Y cuál es la risita? O sea, porque yo estoy así, se aprovecha de mí. ¿Usted quiere pelear, señora? No, usted me dice, yo me paro aquí. Me paro aquí y peleamos. Como yo puedo. ¿Me está retando, señora? Dios, tú que todo lo puedes. Esta señora me está retando. Señora, si insiste, señora, y no vaya a ser que me pare. Señora, usted es malandra. Va a seguir con la risita de la señora. No, es que usted no se puede estar riendo aquí en mi cara. Porque me está ofendiendo. Ah, ¿este es su novio? Bueno, señor, lo lamento, pero vamos a tener que pelear usted y yo. De serio, ¿no? De serio, la señora me está viendo feo y me ofendió. Dijo que yo era un pobre inválido que no me podía parar aquí. ¿Qué opina usted de eso? ¿La apoya? ¿Cómo que no sabe? Entonces eso significa que usted está apoyando las malas actitudes de su pareja. Señora, vamos a tener que pelear, ya. Párese ahí, vamos a entrar, pa. Véngase. Es una broma, mi broma, yo estaba acá. Saludito, mi reina, ahí, disculpa lo malo. Ya. Porque tú me ves a mí así, no, me quieres joder. Bueno, no sé quién eres, ni te conozco, ni sé quién me estás hablando. No puede ser, hombre. Te lo digo sinceramente. Pues yo de panito, soy capaz de matarme contigo aquí, mano. Porque me estás viendo feo, viejo. ¿De dónde, mano? Estoy viendo para todos lados. Siempre, todos los días me siento aquí. Me estás viendo feo. Mano, no sé quién eres tú, hermano. No puede ser justo, mano. Que me quieras joder, mano. Tú estás hablando, mano. Estás confundido. Me quieres joder y no sé. Buscando peor, viendo feo a uno. ¿Cómo así, hermano? Mano, si quieres me paro aquí y nos matamos a coñazo. Mano, relájese, yo me arrastro aquí y nos matamos, mano. Mano, párate de ahí, mano. Párate de ahí. Matamos. Y sin saberlo, ni sabe quién soy yo, weón. Quédese tranquilo, hermanito, por favor. ¿Ah, me va a pegar? No, yo no te voy a pegar, quédese tranquilo. El colmo. Mano, disculpa. Una broma. Cámara escondida ya, papá. Disculpa lo malo, viejo. Y disculpa, incomodate. Mano, tú eres el que me está viendo feo a mí, ¿cierto? ¿Yo? Ajá. ¿A ti? ¿Eres loco? Ah, me decís loco. A lo que me vea así, me quiere insultar. Pero ya, yo tengo rato que me voy a ir en cero. Me está viendo feo y me están diciendo los convives que me quieren entrar, coñazo. Porque me ve así, me quiere joder. Mano, yo aquí no me meto con nadie, aquí estoy esperando a una persona. Usted me conoce a mí y yo no lo conozco a usted. Pero por eso mismo vengo para acá, porque si yo digo, yo no conozco a este pana, porque este pana está diciendo esa vaina mía. ¿Pero quién le dijo? Allá, Carotaseki y Morcilla Gorda están hablando que tú estás diciéndome vaina de mí. Son los dos convives que están allá parados. Entonces, vamos a ver si nos vamos a matar aquí, mano. Yo sé que Dios me hizo así, mano, pero yo no le como. Yo no me voy a tener este miedo aquí, mano. Mano, pero ven acá, pero Párate, vamos a matarnos. Dale, mano, bien, vamos a matarnos porque yo no estoy comiendo cuentos, mano. Claro, como tú me ves a mí así, me quieres joder. Habla acá, ¿nos vamos a matar o no nos vamos a matar? No, mano, acá vamos a hablar aquí, ya tiene tu cabeza, mano. ¿A qué?
vamos a matarlo. Bueno, mala mía, una broma cámara que andía bien. Ahí está el pana grabando y ya está. Discúlpame la incomodidad, ¿viste? Una preguntita, ¿usted es el que me está viendo feo a mí? Morcilla grande y nariz caliente me están diciendo que usted me está hablando paja de mí. Y yo vine como tipo serio a hablar las vainas, porque si es posible aquí nos matamos. Véngase, pues. Pon una mano aquí. Me paro, aquí nos matamos a coñazo. Mira, y me da la espalda también. O sea, yo no valgo. Yo aquí. Estoy esperando que me vuelva a buscar. Pero me está viendo feo, está buscando peo. Está buscando peo. Si no me mata, me voy a hablar claro, mano, que yo aquí mismo me mato coñazo con quien sea. Pero ¿para dónde va? ¿Me tienes miedo? ¿Tienes miedo? Vente, pues. Ahora, no me ignora nadie, vale. Yo soy más veloz que tú. Vamos a matar, mano, vamos a matar. No, vamos a matar. Jefe, esto es una bromita cámara escondida, padre. Disculpa lo malo, mire la cámara ya. Bueno, tú me estás viendo feo, ¿verdad? No, ¿por qué? No, para nada, ya me estás diciendo que tú quieres buscarme peo a mí. Yo estoy viendo que yo tengo un rato aquí con ella hablando tranquilo. Yo te estoy viendo que me estás viendo feo. O sea, se van a burlar de mí, pero porque estoy así. Estamos conversando, no vengas para acá a interrumpir lo que no es. Ya va, ya, ¿te quieres matar conmigo? Yo me he parado, aquí nos matamos, mano. Vente, pues, nos matamos. Ah, estás cagado. Sí, estoy cagado, mi pana, estoy cagado. Bueno, vamos a matarnos, pues. No, una broma, mano. ¿Qué pasa, viejo? Pero me vas a pegar que estoy en el silla de ruedas, bro. ¿Cómo me vas a pegar si estoy en el silla de ruedas, bro? No importa, man. ¿Mano de pana? Claro. ¿De bien? No te puedo creer esa vaina, bro. Bueno, pero ya deja de entrar. ¿Pero me vas a pegar porque estoy en silla de ruedas? No, te voy a pegar porque eres un maleducado. Por eso te voy a pegar. Vamos a matarnos, pues. Es una broma, disculpa lo malo, ya. Disculpa, mi amor, oíste, no soy mi intención como nada, padre. Es una broma, ya. Marica, pensé que me iba a matar y todo, hermano. Nada, muchachos, me alegro que les haya gustado este video. Ya saben, aquí en mi Instagram los espero, quiero bastante. Y este domingo se viene otro vlog como este, así que... No me olviden de recordarles que yo soy Andrés Jair, que este es mi cuarto y que también es de ustedes.